bien. Me too. Sí, un poquito más para arriba la cámara de usted. Oh, okay. Solo se mira. Oh, okay. No, mucho. Too far. Es mejor. Ahí está. Little lower. Little lower. Just one dot notch lower. How's that? It's the same place. Oh, lo siento mucho. One more button, hit it one more time. Perfect. Perfect. See, nice job, perfect. Okay. ¿Qué pasó cuando Dios nos vivificó? Perdonando todos, riendo, quitándola, enclavándola, despojando y triunfando. Hay cinco participios en griego describiendo las acciones de Dios en el momento de bautismo de cada persona. El primero es perdonando. Dios está perdonando nosotros, perdonando nosotros en el momento de nuestro bautismo. Y secundario, versículo 14, riendo. Now, what he's talking about, the word cédula. Is it cédula or cédula? Cédula. Cédula. Cédula is a promissory note, a debt note. Es una nota de deuda. Like they use a different meaning here. Okay, now what does the word here mean? Cédula is just an identification card for us. Okay, it's not good at all, and not good translation. The word in Greek means a debt note. También, ustedes entienden cédula como una nota de deuda, ¿no verdad? Eso también es lo que significa. That is a correct meaning of it, but they don't understand it that way here, so we'll have to find a... Entonces, pongan entonces un documento de deuda. Sí, sí. Documento de deuda u obligación. Porque ustedes transgresan los mandamientos de Dios, you have a debt that you can't pay. Recuerden, lo hablamos en Romanos. And it's this debt note that he canceled at the moment of your baptism. Es esta nota de deuda que él canceló, ¿verdad? En el momento del bautismo. Now it says that this debt note was contained in the ordinances of the law. Dice que esta nota de deuda estaba en las ordenanzas de la ley. Because we disobeyed the ordinances of the law. Porque nosotros desobedecimos los decretos de la ley. And because we disobeyed, we had this debt that we could not pay. Y por tanto nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar por haber desobedecido. But it was our debt note that was abolished, not the law that was abolished at the moment of our baptism. Fue nuestro certificado de deuda que fue anulado, no la ley que fue anulada en la cruz. And he took it out of the way, nailing it to the cross. That is, he took our debt note out of the way and nailed it to the cross and wrote paid on it. Y cuando él dice que había contra nosotros, que no era algo quitándola de en medio de nosotros, hablando del certificado o de la nota, quitándola, y la clavó a la cruz. So this passage does not say that the law of Moses was done away at the cross. It says that our debt to God was done away with at the cross. Este pasaje no habla de la... No dice que la ley de Moisés fue quitada en la cruz. Habla de nuestra deuda
que fue quitada en la cruz. Now, otros pasajes en las Escrituras, como Efesios capítulo 2, versículo 15, describe la destrucción de la ley de Moisés, pero no este pasaje. Okay. Efesios 2:15, sí. Sí. Este pasaje es concerniente a las acciones de Dios durante su bautismo. So, cuando Abner era bautizado, Dios, riendo su cédula, quitándola y enclavándola en la cruz, ¿sí? En el momento del bautismo de Abner. Y también en el momento del bautismo de Francisco, Dios haga las mismas cosas, ¿sí? Porque cada individual, cada persona, tiene un debt a Dios. Cada persona tiene una deuda con Dios. What's the word for debt? Deuda. Spell it for me. D-E-U-D-A. Deuda. Deuda. Ah, but you pronounce it deuda. Deuda. Just pretend the U is a W. Deuda. Exactly. Deuda. Okay. Perfect. Cada persona tiene un deuda a Dios. En el momento de nuestro bautismo, Dios destruyó nuestra deuda y enclavándola en la cruz. Y esta es una acción de Dios. Y también en versículo 15, y despojando los principados y las potestades. Los principados y las potestades son demonias, son espíritus malos. Hay muchos pasajes en San Pablo cuando él habla concerniente principados y potestades. Estos son demonios, potestades de malos. Demonios. Sí, demonios. 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 Uh-huh. Muy bien pasado consoniente a estas cosas es Efesios capítulo 6, versículo 12. Mira un momento, Efesios capítulo 6, versículo 12. Buscan sus Biblias. Y por favor, hermano Estra, lee para nosotros, 12, Efesios 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los potestades y principados no son sangre y carne, ¿verdad? Uh-huh. Hay espíritus, espíritus malos. Pero en este pasaje, la Biblia dice que en el momento de nuestro bautismo, God took us away from those evil spirits. Dios nos arrebató de esos espíritus malos. He rescued us from those spirits. Nos rescató de esos espíritus. And this is the idea of despoiling them, taking something away that was theirs. La idea de despojar a alguien, ¿verdad? Quitar de algo que le pertenecía a otra persona. That which they had in their possession was us, we ourselves. Ellos tenían a nosotros en posesión. Un versículo en Colosenses que dice la misma cosa, es Colosenses 1, versículo 13. Mira, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13, por favor. Vean ahí. Francisco, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Es el otro día diciendo la misma cosa como versículo 15 aquí. Libertado, despojado. Nosotros estamos estudiando ahorita los libros de Samuel y Reyes, y esa palabra o esa idea se encuentra mucho en las batallas. Despojando. Cuando despojan. Cuando los filisteos van y después dejan todas las cosas. Sí. Los agarran. Sí. Entonces, eso es despojar. Hay muy bien ilustraciones de la idea de despojando. Para que no. Ok. Then, el último palabra aquí, la última palabra aquí es triunfando. Triunfando. A triumph was leading your captives in parade. Cuando uno triunfaba, uno llevaba en fila a sus cautivos. When God was victorious over someone, cuando Dios, cuando alguien era victorioso sobre alguna otra persona, when a general was victorious over an enemy, cuando un general tenía alguna victoria sobre un enemigo, he would parade his captives in front of his people. Él los llevaba en desfile a sus cautivos en público. And the captives were the defeated ones. Y los cautivos eran los derrotados. So when we are baptized, God takes us free from the evil spirits and parades them defeated in front of everyone. Entonces, cuando nosotros somos librados de los espíritus malos, Dios entonces nos lleva en desfile, en exhibición ante todos por su victoria. Ok, mira otra vez versículo 12 en este pasaje. Él dice, por la fe de la operación de Dios. La operación de Dios es las cosas que Dios está haciendo en el momento de nuestro bautismo. ¿Qué es la operación de Dios? Es, acuérdate a versículo 13, cuando Dios está perdonándonos y reyendo la cédula de nuestro y quitándola y enclavándola en la cruz, y cuando Dios es despojando los malos espíritus y salvándonos y triunfando los malos en pública, porque nosotros tenemos una victoria en el momento de nuestro bautismo. Todas estas cosas son obras de Dios en el momento de mi bautismo, en el momento de su bautismo. So, Dios está haciendo muchas cosas en el momento de bautismo. Bautismo es un rito, es una acción de hombres, una acción simbólica, una acción de unión. Entre de Dios y hombres, entre de Cristo y hombres, pero es una acción de Dios en haciendo muchas cosas para nosotros en este momento. Estos son las razones porque bautismo es un sacramento verdadero en el Nuevo Testamento. Porque es una acción de hombres, y también en el mismo momento muchas acciones, operaciones de Dios. Es un misterio, un sacramento verdadero. Did I make that clear, Byron? Sí. Okay. So this is este es un muy muy importante pasaje concerniente el teológico, el teología
del bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el significado de bautismo? Significado de bautismo. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Es un pasaje concerniente a bautismo. Lee este pasaje para nosotros, por favor. Hermano Wilder. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. All right. Purificados los corazones de mala conciencia. Now, purificados es una palabra diferente en la Biblia inglés y en la Biblia griega. Es la palabra for sprinkle. What's the word for sprinkle? Rociar. What is it? Rociar. Rociar. Oh, with an R. R-O. Rociar. Rociar. Sí. Rociar. Okay. La palabra en griego no es purificar, pero es rociar. Say it one more time. Rociar. Rociar. Rociar, sí, rociar. Uh-huh. Okay. So it would be rociados, right? Sí, rociados. Rociados los corazones de mala conciencia. En el libro de Hebreos, el sangre de los animales estaba rociado sobre el altar por purificación de pecados. En esta ilustración es el sangre de Cristo rociados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Cuando nuestros cuerpos están lavados en agua, nuestros corazones son rosados. Is that right word? Rociados. Rociados. De la sangre de Cristo. El sacerdote mayor en el templo o en el tabernáculo en el día de atonement, the day of atonement, what's that? El día de expiación. Sí, en el día de expiación el sacerdote venía a la santa lugar, la más santa lugar en el templo y rociar. Ajá, rociaba. Él roció el sangre de un animal en la frente del arco del pacto, ¿verdad? En el santo lugar en el templo. Y Dios perdonó los pecados de la gente de Israel. Esta es la ilustración en este pasaje, pero es concerniente el sangre de Cristo. Rociados los corazones de mala conciencia cuando nuestros cuerpos son lavados con agua limpia. So, notice, no es el cuerpo rociados el cuerpo, pero rociados los corazones. ¿Sí? Los corazones son los mentes, los almas, son rociados del sangre de Cristo cuando los cuerpos son lavados en agua limpia. So, cuando contactamos nosotros el sangre de Cristo, cuando nosotros estamos lavados en agua limpia, en bautismo, ¿verdad? Sí. Es imposible limpiar el corazón con agua, ¿verdad? Sí.
el corazón es una cosa espiritual. El corazón es la mente de un hombre, la alma de un hombre. Son rociados los corazones cuando lavados los cuerpos. Tito 3, versículo 4 y 5. Es un otro pasaje concerniente al bautismo. Mira en versículo 5 las palabras por el lavacro de la regeneración. Por el lavacro de la regeneración. Is it lavacro? No, they don't use the word that's updated. The word is lavamiento. Lavamiento? Sí. Okay, is that what the Bible, your Bible says there in that verse? Let me go to it, but I'm almost certain it does, yeah. It doesn't use lavacro in any passage. I might have been using an older version or something, I don't know. Yeah, I mean, you may have gotten the Reina Valera 1909, which probably had it there. I probably did. Primero de Timoteo, Tito 3, 5, por el lavamiento, sí. Lavamiento de la regeneración. Entonces, esta es una descripción de bautismo también. Lavamiento de regeneración es bautismo en agua y la renovación del Espíritu Santo es una acción al mismo tiempo. Agua y Espíritu, ¿verdad? Como Juan capítulo 3, versículo 5. Y un otro pasaje, primero de Pedro 3, 21. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. So, bautismo nos salva, pero no sin arrepentimiento, no sin fe, no sin una respuesta verdadera a la palabra de Dios, ¿verdad? Now, estos son las escrituras o las escrituras en el Nuevo Testamento concerniente al bautismo. Bautismo es una acción de los hombres, pero es un tiempo cuando Dios está haciendo también muchas cosas para nosotros. Es un misterio, un sacramento verdadero. Es muy importante, es un momento de unión entre de hombres y Dios, entre de mujeres y hombres y Cristo. Bautismo es un símbolo, una forma de la doctrina de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. It's a reenactment. How do you say that? Es una imitación. Imitación de los eventos redentivos de Dios. Los eventos en cual ponemos nuestra fe. So, cuando estamos bautizados, estamos diciendo que creemos en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y los hechos redentivos de Dios. Ok, ¿hay algo, preguntas concerniente a estas escrituras, concerniente la doctrina del bautismo? Sí, una pregunta. Claro. Y ahí decía un texto con agua limpia. Entonces, a veces
Hay personas que se arrepienten y quieren ser bautizadas, pero da la casualidad que en estos días ha estado lloviendo y hay congregaciones que no tienen bautisterio, lo que tienen, solamente van a los ríos, y hay ríos que están sucios. Entonces, muchos creen de que no es válido. About, do you have to have clean water to do it? Sí. La agua limpia es del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en las tradiciones de los judíos le gustan ríos limpios por inmersión, por sumergición, pero es un... It's an allusion to the Old Testament practice of clean water. Solamente a la práctica del Antiguo Testamento. Es una referencia. Porque Jesucristo era bautizado en el río Jordón, y el río Jordón no estaba limpio. ¿Recuerdan lo que dijo Naamán cerca del río Jordán? Y Jesús fue ahí bautizado también. See, and Naaman even said, why do I need to be baptized in such a dirty river when I can find a better? Voy a bautizarme en ese río sucio, sí, yo tengo ríos mejores de donde yo soy. But the Jews, los judíos, they preferred flowing water to stagnant water. Ellos preferían agua que corría más que estancada. Y también prefería agua fría. Los judíos teníamos muchas reglas concerniente la agua para inmersión. Okay, other questions, otras preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez solo una observación, hermano. Acerca de que con esta base de piletas de sumersión, uno también puede ayudar a hermanos que hacen doctrina que solamente es válido los bautismos en ríos que corren. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos casos como estos, que si un hermano no es bautizado en río que corre, no es correcto su bautismo. He's saying that this has given us a good base to teach brethren that are dogmatic on certain things. For example, there are some here in Guatemala that teach that if it's not a running river, a running water of, like a river, then it's not a valid baptism. And so he says what we have here is good to teach them otherwise. Sí, because los bautismos en el día de Pentecostos no son bautismos en el río. No. Son bautismos en mikve, en piscinas de inmersión. Pero hay bastante agua en las piscinas de inmersión para bautismo. Y en los ríos o otros, en el Hechos capítulo 8, it says they came to a certain water. Digo que vinieron a cierta agua. And no sabemos qué clase de agua era. Ok, este es la iglesia en Dura Europas, en Siria. En la iglesia Dura Europa. Sí. Es la pronunciación en español, Dura Europa. Es una ciudad en Siria. Este edificio es del tercero siglo. Es un cuarto, sí, es en Siria. Es un cuarto en la casa de un cristiano, familia cristiana, usado por las reuniones de la iglesia. En este es una piscina de bautismo aquí, una piscina de inmersión. Increíble. El más viejo
Baptist. What's word for Baptist? El bautisterio. Es el más viejo baptisterio en el mundo de cristianidad. Es un baptisterio de inmersión. Este es las palabras de el hombre Hermas. 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 I think I'll double check. Es un autor del segundo siglo, an early Christian, a Christian, how do you say early Christian? Un cristiano primitivo de edad temprana. Sí, cristiano primitivo del segundo. Hermas de Roma. Is this a different one? No sé. No sé okay. De dónde está, pero este libro unos veces es llamado las parábolas y unos veces similitudes, the parables of Hermas. Uh-huh. Parábolas, is that right? Parábolas. Parábolas. No, parábola. De Hermas. Parábolas, sorry. Ok, él dice, para antes de que un hombre lleva el nombre del Hijo de Dios que está muerto, pero cuando recibe el celo. Now, ¿recuerdas sí. Efesios capítulo 1, versículo 13? Cuando la Biblia dice, celados en el Espíritu Santo. Sí. Sí, pero cuando recibe el celo, él pone fuera mortalidad y recibe vida. El celo, entonces, es el agua. Bajan en el agua muerta y suben vivo. Sí, es claramente hablando concerniente bautismo, ¿verdad? Y bautismo es el celo, el celo. Comparé Efesios 1:13. Mira en sus Biblias otra vez, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Señor Edras. Dice: y mientras que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, y en este pasaje en Hermas, el celo, entonces, es el agua. Bajan en el agua muerta y suben vivo. Este celo, entonces, les fue predicado también y lo utilizaron entrar el reino de Dios. La última parte de esta entrar el reino de Dios es una referencia a Juan capítulo 3 versículo 5. Buscan sus Biblias, Juan 3:5. Señor Edras. Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Mira la última parte de esta, entrar el reino de Dios. Es una referencia a Juan 3:5, concerniente bautismo. Y el llamado bautismo, el sello es el agua. Bajan en el agua muerta y suben vivo. Muy interesante, ¿verdad? Este, el segundo siglo de un cristiano primitivo. ¿A
hay pinturas en there are pictures in the catacombs. Hay imágenes en las catacombs. Sí, catacombs are subo de bajo de los caminos en Roma. There are caves. Sí, son cuevas, sí, catacumbas estas. Catacumbas, sí, there are tunnels, and in those tunnels, dead bodies are buried. Y dentro de estos túneles colocaron los cuerpos de sus fallecidos. Many times in Rome, underneath the houses, down below ground, they would bury their dead. Entonces, en Roma, abajo de las casas, en túneles, enterraban a sus muertos. And they would put them in the walls of the tunnels. Los, they put the tunnels or the dead? Well, in the walls of the tunnels, they would put the dead. Oh, okay. En las paredes de los túneles es donde enterraban a los muertos. They would carve out a space in the wall and then insert the dead body in the wall and then seal it over. Cavaban, ¿verdad? Y hacían un hoyo y metían el cuerpo, después sellaban. La apertura. And sometimes they would draw images on the place that was sealed over, or cut out not sculptures, but like reliefs. Reliefs. They're called reliefs or diptychs. A veces lo que hacían era pintaban, ¿verdad? Donde sellaban, tal vez cuando ponían repello y tenían bien terminado, pues lo pintaban. Alguna imagen o a veces en relieve. So tenemos de estos lugares imágenes de bautismo. Esta es una imagen de el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Pero ¿por qué es Jesús un pequeño? Porque bautismo es como un nacimiento, ¿sí? Y por esta razón la imagen es de pequeño. Jesús, cuando era bautizado, él tenía 30 años, ¿verdad? Él no era pequeño, pero en la pintura es una ilustración espiritual de un pequeño, porque bautismo es un nacimiento. Y mira también, el Jesús aquí no tiene ropa, y el mano de Juan es sobre de su cabeza. The custom, el costumbre, is that right? La costumbre. Uh-huh. La costumbre en los tiempos ancianos para la manera de bautismo es poner su mano en la cabeza y push down, push him under the water. Y empujar a la persona en el agua. Sometimes the person would get on their knees and they would push it down forward. Arrodillaba y la otra persona lo bajaba, lo hundía así con la mano derecha. And Dr. Everett Ferguson studies these pictures. El Dr. Everett Ferguson estudia estas imágenes. And he talks about how that this does not picture sprinkling, but the immersion with the hand on the top of the head. Y él explica que esto no es una representación del bautismo al rociar a las personas, sino que es una expresión de la inmersión con la mano derecha sobre la cabeza. La paloma aquí representa el Espíritu Santo en el tiempo del bautismo de Jesús, el desciendo de los cielos hasta Jesús después de su bautismo, y es una muy interesante imagen. Es una otra pintura primitiva, una otra imagen primitiva de los catacumbos calixtas del tercero siglo en Roma. Este no es un sprinkling. How do you say sprinkling again? No es un rozamiento. No es un rozamiento. Ah, una
aversión, no es por aversión. Es lo mismo que la otra imagen. Sí, es después de la inmersión, cuando el Jesús subió otra vez de la agua y la agua está corriendo de su cuerpo. Again, the hand is on the head. De nuevo, la mano está sobre la cabeza. And he's pictured in the diminutive form, the little form. Y se muestra en una forma diminutiva, en una forma pequeña. Porque bautismo es un nacimiento. Okay. Este escrito es llamado Didache. Didache. Didache es de el primero siglo, última parte del primero siglo o el principio del segundo siglo en Siria. Es un escrito de Siria, los cristianos en Siria. Cerca de quizá 90 años después de Cristo o hasta 120 años después de Cristo. Él dice, concerniente bautismo, bautice como este. Habiendo ensayado primero todas estas cosas, bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el agua corriente. Mira, Francisco, en el agua corriente. Pero si usted no tiene ninguna agua corriente, bautiza en otro, echar agua. Y si usted no puede hacerlo en el echar agua frío, luego en el echar agua caliente. Pero si usted no tiene a ninguno, vierte el echar agua tres veces en la iglesia de donde se este es el primero tiempo cuando alguna persona dice es aceptable a bautizar en otra manera de inmersión. But it's obvious that they understand that immersion is the proper way. Pero es obvio que ellos entendieron que la inmersión era la forma correcta. But they were trying to find an excuse if you didn't have any water to do it a different way. Estaban buscando una excusa, por si acaso no había agua para encontrar alguna otra solución. This is just a historical text that's interesting to look at to show you how people thought. Este es un texto histórico que es interesante estudiar. Solo para mostrarle cómo pensaban las personas. No está la doctrina de los apóstoles. Sí, no es parte de la doctrina. Este es un baptisterio de Éfesos, cerca de 400 años después de Cristo. Probablemente es un baptisterio de inmersión, ¿verdad? Sí. Now, Justino Mártir, is it Justino? Is that what you said in Spanish? Sí, es Justino Mártir. Justino Mártir era un hombre en Roma en el segundo siglo, cerca de el año 170 180. La apología en español es apología. Sí, apología. La apología es una explicación de cristianidad de Justino al rey de los romanos en el tiempo del segundo siglo. El rey de los romanos, el emperador, was persecuting, I forgot the word persecuting. Estaba persiguiendo.
estaba persiguiendo a los cristianos y Justino da una explicación qué hacen los cristianos, por qué los romanos no necesitan temer los cristianos. Eso es una muy grande explicación de cristianidad, las prácticas de los cristianos en el segundo siglo. Y en Apología 1, él dice, tantos como son persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdadero. Mira, primeramente, es la predicación del Evangelio. Recuerde Hechos 2:41, los que recibieron la palabra eran bautizados. Similarmente, Justino dice, tantos como son persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdaderos, y decidir vivir en consecuencia. ¿Qué palabra en el Nuevo Testamento significa decidir vivir en consecuencia? ¿Qué palabra? Decidir vivir en consecuencia. Say it in English. See, if you look at the first part, it says everybody who's persuaded and believes that the things that we teach are true. And he decides to live that way. What is the word that means to decide to live that way? Oh, okay. ¿Cuál es la, y decide vivir así, es lo que dice. Y decide vivir así. ¿Cuál es la palabra que describe decidir vivir así? Dice compromiso. No. En el Nuevo Testamento es arrepentimiento. De arrepentimiento es una decisión, es un cambio de su mente, es una decisión a obedecer los mandamientos. Arrepentimiento. ¿Sí? Cuando el hombre o una mujer decide a vivir en acordancia de los mandamientos de Dios, ¿es tiempo otra vez? Sí. Ok, ¿tenemos 3 minutos? Sí, sí. Ok, él continúa, son traídos por nosotros donde hay echar agua y es regenerado en la misma manera en la cual fuimos regenerados. Now, en el Nuevo Testamento, regeneración, como en Tito 3:5, o lavaramiento de regeneración en Tito 3:5, o en Juan 3:3-5. ¿Qué dice Tito 3:5? Tito nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, lavamiento de regeneración es lo mismo de aquí, ¿verdad? Es mediante el bautismo. So, él dice, y es regenerado en la misma manera en la cual fuimos regenerados, puesto que en nombre de Dios el Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos entonces reciben el lavado del echar agua. Es bautismo. ¿Pero qué hacía antes de bautismo? Los enseñó el persona, o la persona, la palabra de Dios, una decisión es agado, y obediencia, bautismo. Es muy interesante. Justino continúa. Bueno, es otra pintura de un baptisterio en la iglesia antigua. Este baptisterio es de norte de África en el sexto siglo.
el sexto siglo, this is the 500s. Sí, los años 500. Amazing. Hay muchos símbolos en este baptisterio. Por ejemplo, mira at the top. Arriba. Mira arriba la paloma. Sí. La paloma blanca representa el Espíritu Santo en el momento del bautismo, ¿verdad? Y debajo de la paloma hay letras en griega, alfa y omega, alfa y omega. En el Apocalipsis, Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Sí. Y debajo de alfa y omega es un pesca. ¿Puede ver la pesca? You see the fish at the very bottom of the baptistry? Sí. Okay. ¿Sí lo ven? Sí. Okay. I want to go back to the Elmo for a minute, and we might do this after the break. After the break, I'll explain the fish. Me voy a regresar a un pasaje con su cámara móvil de Maquelmo. 10 minutos. 10 minutos. Gracias. A las 3:45. ¿O quieren sol? No. Mira, aquí está lo que, ¿cómo lo va a hacer? Gracias. Mientras les haya alcanzado, sí, sí, sí. Gracias. Sí.
¿Quién va a comenzar? Sí. ¿Dónde están los demás? Los otros no quieren comenzar. No quieren ya estudiar. Tienen mucho cansado. Sí, están muy cansados. You know the class goes to 3:45? Do what now? We have 45 minutes? Yes. Okay. Okay. Recuerdes la pesca in the bottom of the baptistry. ¿Recuerdan el pez en el fondo del bautisterio? ¿El pez? Pez. No pesca? Pesca is the fish. The verb. It's a verb. What's the noun? Pez. P-E-Z. El pez. Sí. Okay, el pez. En griego es ichthus. Dígame, ichthus. Ictus. And this is in las letras inglés o español. Ictus. 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 Okay. Now, it's an acrostic in Greek. Es acróstica en griego. Okay. Iota ictus. The E significa Jesús, el nombre de Jesús, Jesús. Esta letra es Christos, Christos. Esta letra es Theos, Theos es Dios en español. Esta letra es Huios, es Hijo en español. Esta letra es soter o salvador en español. So, pez en griega significa Jesús, Cristos, Dios, Hijo, Salvador. Okay? So, cuando ven la pez o el pez, es un señal o símbolo de cristianidad. Es porque la palabra pez en griega significa Jesús, Cristos, Dios, Hijo, Salvador. Ok, so en la otra pintura del baptisterio, momento. En esta pintura, el pez es Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. So lost it. Oh, there you go, see. So they were bautizados en Cristo, Jesús, Dios, Hijo, Salvador. Este es el pez en el baptisterio. Es un señal, un símbolo de Cristo. Algunas veces en pinturas de la cena del Señor es un pez en la mesa, porque el pez representa Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. So, el pez en la mesa es Cristo en la mesa. ¿Entienden? Ok, es un símbolo de pinturas antiguas en cristianidad. So, este baptisterio de Norte África del sexto siglo tenía muchos símbolos de el significado de bautismo. Pero claramente es un piscina de inmersión, ¿verdad? Okay. Oops. Este es otro baptisterio en Timgad de norte de África del séptimo siglo.
Todavía es un bautisterio de inmersión. Este es otro cito de Justino en la Apología al emperador de Roma. Él dice, a fin de que podamos no permanecer los niños de necesidad y la ignorancia, pero podamos obtener en el echar agua la remisión de pecados antes cometidos. Si es para la remisión de pecados antes cometidos, allí es pronunciado sobre él que decide nacer otra vez y se ha arrepentido de sus pecados, el nombre de Dios el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es, él es hablando concerniente un bautismo, pero él dice es necesario arrepentir, ¿sí? Y bautismo es para la remisión de pecados antes cometidos. Esta es una explicación de un cristiano en el segundo siglo, quizá 100 años después de San Pablo, Justino de Roma, Justino Mártir. Otro cito. Él dice, pero nosotros, después de que nosotros así lo hayamos lavado, que ha sido convencido y ha consentido a nuestra enseñanza, lo trae al lugar donde los que son llamados los hermanos son reunidos para que podamos ofrecer oraciones campechanas en común para nosotros mismos y para la persona bautizada. Sí, primeramente es necesario ser bautizado y después de bautismo la persona puede venir a la reunión de los santos para las oraciones y después para la cena del Señor. Es muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Ok? ¿Campechanas en ese sentido, qué hacemos? Do we have a question? ¿Campechanas en ese sentido ahí? Unidas. They're just saying your translation where it says, well, we can offer prayers. Something in common. I'm not sure what that word is supposed to be, but I translated it from a translating thing, and it may not come out right. Yeah, actually, I translated that last night, and I haven't finished it because it was on. You told me I think it was the third lesson, so I didn't think you would use it today. Well, this is going to be with the third lesson about the Lord's Supper, but this part's about baptism. See. Okay, so it'll be different one because I made some changes, but I don't remember what that word is. What it's saying is that they would pray for the person that had just been baptized when he came into the assembly. Básicamente lo que dice es que ellos oraban por la persona que había sido bautizada al entrar a la reunión. And then they would proceed to take the Lord's Supper together with the one who was baptized. Y después ellos participaban juntamente con el que de la cena, con el que acaba de ser bautizado. Es muy claro en los escritos de los padres de la iglesia que bautismo era necesario antes de participación en la cena del Señor. I think it's going to change. Yeah, this is the rest of the quote. Habiendo terminado las oraciones, nosotros saludamos el uno al otro con un beso. Si el beso era un señal de comunión, un señal de fellowship, comunión, ¿verdad? Sí. Right? Sí. Okay. Comunión. Entonces allí es traído al presidir el pan. Pues,
presidio. El presidente. El presidente, sí. El hombre que está presidiendo. El pan de hermanos y juntas. Antes de participación en la cena era bautismo. Este es una otra bautisteria en una iglesia de San Juan en Éfesos. Es de el cuarto siglo, pienso. Cuarto. Cuarto siglo, sí. También es un baptisterio de inmersión. Esta es una pintura de Jesús y los discípulos en la cena del Señor. Mira el pez, la mesa, pero el pez es un señal o símbolo de qué, de quién. De Jesús, de Cristo, de Jesús. Dios. Sí, Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Sí. Cuando comemos la comida de la cena, señalmente comemos Cristo, ¿verdad? Sí. Cuerpo de la sangre de Cristo. Este es un sitio de Hipólito, un hombre del tercero siglo. Él dice, cuando la persona bautizada baja en el echar agua, el que lo bautiza, poniendo su mano sobre él, dirá, ¿cree usted en Dios el Padre Omnipotente? Y la persona bautizada dirá, creo. Entonces, sosteniendo su mano en su cabeza, él lo bautizará una vez, que él dirá, haga usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo del Virgen María, y cuando él dice creo, es bautizado en el otra vez, y otra vez él dirá, haga usted cree en el Espíritu Santo, en la Iglesia Santa, etcétera. En este siglo, en el tercero siglo, la iglesia en unos lugares comenzían a bautizando tres veces. Una vez después de la confesión de Dios, el segundo vez después de la confesión de Cristo, el tercero vez después de la confesión del Espíritu Santo y la iglesia. Pero no es la doctrina de los apóstoles. Este es un ejemplo de los cambios en la doctrina de los apóstoles. Similarmente a el cito de el Didaque, cuando él dice que si no tiene agua bastante para inmersión, puede roscar, ¿es it roscar? Rociar. Puede rociar agua en la cabeza. Ok, otro cito. My computer is being very slow. Filipo. Ok, we already talked about the confession. Ya hablamos de la confesión, dice. Rey de reyes y señor de señores. No sé por qué. Okay. Aquí. Este sitio es muy importante porque es la primera vez
cuando la gente comenzaron a rociando, a rociar, a rociar. Y no bautizar. Let you translate here. Hay varias personas escribieron cartas a el obispo Cipriano en el segundo siglo, en el más parte, el última parte del segundo siglo. Cipriano era un gran enseñador, maestro en Norte África, y él recibe preguntas de muchas personas y escribió otra vez a las personas contestaciones a sus preguntas. Y esta es en las cartas de Cipriano. Las cartas de Cipriano es la carta número 75. And the question had been asked to him about people who had been sprinkled instead of baptized. Y a él se le preguntó acerca de personas que fueron bautizados por aspersión y no por inmersión. The question was whether they were really true Christians or not. Y la pregunta era si ellos, estas personas eran cristianas en realidad o no. Read the quote out for us there, Byron. Vamos a leer, dice... Si alguien piensa que estos no han ganado nada por haber sido solo rociados por agua, que ahora, sí, pero ellos son todavía vacíos y vacíos, les dejan no ser engañados. Si ellos evitan el mal de su enfermedad y se reponen, ellos deberían procurar ser bautizados. Okay, so he said that he would accept them as Christians, but if they got well, they better be immersed. Dice que ellos, él los aceptaría como cristianos. Ellos son enfermos, entonces son rociados solamente. Pero si se mejoran, dice, más vale que sean sumergidos. Now, this makes it obvious that immersion was the practice that was proper. Esto es obvio, entonces lo hace obvio que lo común, lo que se practicaba era inmersión. And the sprinkling of the sick was an exception made by this bishop. El rociar agua sobre los enfermos fue una excepción que este obispo permitió o aceptó. Rociando estaba la práctica porque unos son muy enfermos en las camas, y la palabra para la cama en griega es clínica. So cama en griega es clínica. And este día hoy somos hablo concerniente clínicas, médicas, sino clínicas, es porque sí. Clínica es la palabra por cama, la cama de los enfermos, ¿sí? So, en el principio, este tipo de bautismo está llamado bautismo clínico, bautismo clínicas, porque los enfermas están en las clínicas, en las camas de enfermo, de enfermedad. Did I explain that okay? Sí, muy bien. Okay, so this is the origin of sprinkling. This is why sprinkling got started in the first place. Vemos entonces aquí el origen del bautismo por aspersión. Así es como inició para empezar esta práctica. Now, cuando en el segundo y tercero siglo, cuando infantes eran bautizados, infantes eran bautizados por inmersión, por sumersión, no rosarios.
So even infants were baptized by immersion when they first started being baptized. Y cuando empezaron a bautizar a los infantes, aún a ellos los sumergían. But sprinkling started with the sick. Go ahead, hermano. Sí, hermano. Hermano, hoy en día entonces se puede practicar eso de aspersión para las personas que están enfermas en una cama? No. No, no es, no es, no es la doctrina de los apóstoles. Es un cambio en la doctrina de los apóstoles. El obispo Cipriano no era un apóstol de Cristo. Él enseñó cosas diferentes que los apóstoles, y él hago una excepción, pero los apóstoles y Cristo no hago una excepción. Did I answer his question or not? Sí. Okay. Estos son citos de los padres de la iglesia después del tiempo del Nuevo Testamento, porque necesitamos tener un vista de la doctrina antes del tiempo de Cristo y después del tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. This shows us the development, the change in the doctrine. Nos muestra el desarrollo y el cambio en la doctrina. Francisco. Esto viene a mi mente que esta situación en Cipriano es que él se ha dejado llevar por sentimientos solamente, por emociones. It seems to me that practice of Cyprian, he allowed himself to be led away by emotions, by claro que sentiments. Sí. Claro. Hoy pasa lo mismo. That today the same thing occurs con pastores evangélicos, with evangelical pastors visitan los hospitales, visit the hospital, y si el anciano, and if the older person there or whatever person is there very sick, they accept Christ and they sprinkle water on them, and for them that's baptism. Pero no para Dios, ¿verdad? No para Cristo. No. La palabra dice bautismo es inmersión. Y inmersión para las personas que quiere arrepentir y creer y decidir a servir a Cristo por el resto de sus vidas. No está para personas en la última hora de su vida en la cama. Sí, ellos lo cuestionan a uno que uno es tan severo. They question you because they say you're severe, you're condemning, and that one places himself in God's position to make a decision, but that's not true. No, because the sick who came to the hospital has had opportunities of hearing the word and of doing God's will. No tiene que esperar, so he shouldn't wait para sí. for sickness so that afterwards he just received sprinkling. One night a lady called me on the telephone. Una noche una señora me llamó por teléfono. Y ella dijo a mí que mi esposo necesito ser bautizado. Yo dijo a ella, necesito llamar a su esposo, por favor. Ella dice a mí, no es posible porque mi esposo, he's in a coma. Está en coma. Y no puede, hablar con usted. Y yo dijo a ella, si su esposa no puede hablar conmigo, no puede enseñarlo, no puede preguntarlo concerniente su fe, concerniente su arrepentimiento. Lo siento mucho, pero no puedo bautizar su esposo ahora. Ella tiene mucha ira contra mí, pero la palabra es una palabra. Pues sí. La palabra es la autoridad. Somos solamente mensajadores, ¿verdad? Predicadores de la palabra. No podemos cambiar la palabra para personas emocionales.
No. Ok, so ese es un muy importante cito de Cipriano, porque es el principio de la doctrina de Roscario en bautismo. Now, esta pintura es very famous, muy famoso. Esta imagen es muy famosa. Sí, es de el bautismo de el rey de los francos. What's this guy's name? I'll think of it in a minute. Not Otho, is it? No, I'll think of it in just a second. Baptism of Clovis. His name was Clovis. El hombre se nombre es Clovis, el rey de los francos. In the 5th century. What's 5th century? El quinto siglo. El quinto siglo, sí. El rey Clovis de los francos oyó el evangelio y quiere obedecer el evangelio en bautismo, y este es una imagen de su bautismo. Now, el quinto siglo, pero es claramente un bautismo de inmersión. Sí, es Clodoveo en español, Clodoveo primero. ¿Clodoveo? De los francos. Clodoveo. Ok. Mira los otros después del rey sin ropa en la línea esperando bautismo. Mira en la pintura. ¿Sí? Sí, ahí están esperando, haciendo cola. Sí, los otros sin ropa después del rey Clodo. Sí. Ellos están esperando bautismo, y después de bautismo how do you say put on your clothes again? Se vistió de nuevo. Se vistió nuevo, sí. Now, esta es una otra imagen de un más tarde siglo de el bautismo de Clovo, el rey de los francos. Es el mismo evento, dos pinturas diferentes del mismo evento. And otra vez es una pintura, una representación de inmersión, bautismo, pero es una pintura diferente. Esta pintura es de los siglos medieval, mucho más tarde, pero la pintura es todavía de inmersión. Esta pintura es de el quinto siglo de Ravenna en Italia. Es una pintura muy confusado, porque Jesucristo es en el río sin ropa, es un adulto, no un infante, y es en el agua, and up to his waist. What's the word for that? Hasta la cintura. Sí, pero en esta pintura Juan está rozando la agua en la cabeza. Virtiendo agua está, sí. ¿Sí? Is he sprinkling or pouring water? Sprinkling or pouring water on the head. Sí, virtiendo agua. But why would Jesus be naked and out in the middle of the river if that's what he was going to do? Pero ¿para qué va a estar Jesús desnudo en medio del agua si solo iba a recibir el agua por esparción? Okay, this was a time of confusion in the artists. Era un tiempo de confusión para los artistas. Porque la práctica normal en la iglesia era inmersión, pero en unos veces pouring was allowed. Se permitía vertir. And this shows us some of the changes that were taking place at the time.
muestra algunos de los cambios que estaban ocurriendo en el momento. Now this picture is of the baptism of Clovis from a much later century. Ahora esta pintura es una del bautismo de Clodoveo, pero una pintura de siglos después. El hombre en esta pintura es el mismo hombre en las otras pinturas del bautismo de Clovis, el rey de los francos. En esta imagen, el obispo está rociando agua a la cabeza del pueblo, pero es en el baptisterio de inmersión. Este es porque los pinturas más tempranos de estas pinturas tiene Clovis en un baptisterio de inmersión. Pero en el tiempo de esta pintura, la práctica es sprinkling. How do you say it? Por aspersión. Sí. Aspersión. Dispersion. La práctica estaba aspersión en el 14 siglo, pero las pinturas más temprano del bautismo de Clovo era pinturas de inmersión. So el artista es confusado. Está confundido, sí. So it shows you how that the changes were made, but the ancient evidence was still there for immersion. Los cambios, pero todavía hay evidencia de las prácticas antiguas de la inmersión. Okay. Esta presentación contiene que bautismo es una vista de bautismo muchos siglos antes del tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan de Bautista, Juan Bautista, en el tiempo de la Gran Comisión, en el tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento, y en el tiempo de los padres de la Iglesia después del tiempo de los apóstoles. Es muy necesario a entender cosas concernientes a todos estos siglos, a formar una pintura de la historia del bautismo en su mente. Es muy bien por predicadores. Aprendan ustedes algo hoy en estas lecciones concerniente al bautismo. ¿Aprendieron algo ustedes? Sí. Sí. ¿Tienen algo, preguntas para mí ahora concerniente la material de la lección hoy? Las preguntas para el examen. What questions will be on the test? What I thought I would do, Byron, is give them a test orally tomorrow. Okay. Sounds good. That'd be fine. It's up to you. Yeah. Just kind of a quiz. Yeah, and I will give you the questions orally, and you can translate them. I'll write them out here, but you can translate them. Okay. And lo que pensaba hacer él es darles un examen oral mañana. And quizá 20 preguntas. And it will help you get a grade when it's all over with. Y así, por supuesto, también podemos llegar a tener ciertas calificaciones, una nota final. Así es la voluntad de Dios. Después de la examen, mañana tenemos unas lecciones concerniente la historia de la cena del Señor. Muy bien. Okay, I don't really have anything else for today, if you don't, Byron. No, sir, I think we're good. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. A las 8. Sí, hermano. Dios me le bendiga. Adiós. Igualmente. Gracias. Feliz tarde.